Muy muy buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan de nuevo en esta sexta edición de nuestros martes patrimoniales. Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de eh, acompañarnos el día de hoy. Ya estamos casi en 50 personas. Les recordamos que esta serie de martes patrimoniales es parte del programa de Patrimonio Vivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy vamos a estar viendo. Eh, patrimonio aumentado y virtual. ¿Cuáles son las ventajas y las oportunidades de la tecnología en el tema de patrimonio? Les recordamos que tenemos interpretación al inglés y al portugués en la barra baja del Zoom. Ahí es donde está el icono del mundo. Pueden escoger eh, el idioma de su preferencia. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Ya, ya pasamos las 50 personas. Increíble. Patrimonio Vivo, cómo se ha mantenido y cómo se ha mantenido con muchísima gente. Felicitaciones al equipo y los dejo entonces con eh, Jesús Navarrete, quien es el coordinador de la eh, plataforma de Patrimonio Vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Adelante Jesús. Mira, buenos días desde Perú, buenos días desde de todos lados. Muchísimas gracias, qué bueno. Gracias, Luis Manuel. Buenos días a todos y todas. Efectivamente, es nuestra sexta. Charla de Martes Patrimoniales eh, del programa Patrimonio Vivo y en esta ocasión queremos eh, tenemos un invitado de lujo y vamos a hablar sobre eh, las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías es un tema que nos interesa a todos porque creo que son una herramienta súper importante en el objetivo que estamos buscando todos los que trabajamos en patrimonio, que tiene que ver en cómo preservar y cómo potenciar ese patrimonio. Y las nuevas tecnologías pues han tenido eh, pues un desarrollo impresionante en las últimas décadas, en las últimas dos décadas específicamente, y se está haciendo mucho y queríamos traer pues a alguien que supiera de lo último que están haciendo, lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, ¿no? Entonces vamos a, a conocer algo de cómo las nuevas tecnologías eh, nos ayudan a proteger el patrimonio, cómo esas nuevas tecnologías pueden ser útiles para ampliar la audiencia a nuestro patrimonio, los beneficios y la accesibilidad al patrimonio. También cómo podemos potenciar el patrimonio económicamente a través de las nuevas tecnologías y cómo podemos sensibilizar a nuestros eh, usuarios eh, del patrimonio a través también de las nuevas tecnologías. Como les comenté, tenemos un invitado de lujo en esta ocasión. Tenemos a Albert Sierra Reguera. Y Albert pues, es el responsable de nuevas tecnologías de la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural y es profesor del máster de humanidades digitales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es historiador de, del arte y trabaja desde hace dos años, digo dos décadas, perdón, en la comunicación del patrimonio especialmente en la aplicación de las nuevas narrativas y la tecnología en este ámbito. Hablábamos hace unos minutos precisamente con Albert en nos comentaba que él fue de los, ha estado trabajando en esto desde hace dos décadas y media más o menos por lo que nos comentaba y ha sido uno de los grandes impulsores de este, de este tema, de, especialmente desde de el sector público. Nos va a contar toda su experiencia y ese conocimiento que tiene. Así que, Albert, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y tienes la palabra bueno muchas gracias jesús y, y, y a todo y a todo el personal del, del banco porque la verdad para mí es, es un, un honor y un placer poder poder compartir con vosotros la, la experiencia que hemos tenido yo os explicaré algunos ejemplos pero si todo va bien seré breve y, y dejaremos bastante espacio a las, a las preguntas y a, y a aquellas cuestiones que, que vosotros tengáis o aquellas inquietudes o dudas que podáis tener sobre la, la aplicación de las tecnologías al patrimonio. Sin, sin, más, sin más dilación, os comparto pantalla. Vale, ya estamos aquí y, y os enseño y os enseño un poquito lo que, lo que, os, eh, lo que os traía. Vamos a ver si. Sí. Um, a, antes, de, antes de empezar una, una pequeña reflexión que, que, que eso, se lo pregunto a, to, a todo el mundo con el que me estoy encontrando y, y al que hace dos o tres años que no nos vemos porque por pandemia nos hemos visto quizás solo por pantalla, que es una, una duda que, que tenemos todos y que, nos, y, y que se está resolviendo día a día, que es cuál va a ser el comportamiento del visitante a partir de ahora, es decir, en la en la época post-COVID vamos a, vamos a volver a, a ver el mismo turismo o la misma visita cultural que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver las aglomeraciones delante de la Gioconda o en cualquier museo masivo. O por el contrario, el, el turista, el visitante cultural va a preferir experiencias diferentes, quizás más, más individuales o más grupales, pero sin, sin, sin el componente masivo. No, no, voy a, no voy a seguir por aquí, pero yo pienso que es que es, uno de los, es una de las, eh, digamos, de las reflexiones que tenemos que hacer antes de, de, de empezar cualquier proyecto, porque no, no, es, no, es tan evidente, no es tan evidente. Parece que va a volver el mundo del turismo masivo, pero seguramente volverá a cambiar. Entonces, eh, lo, que, lo que a mí me gustaría transmitiros es que, que, que para mí y para la gente con la que hemos trabajado, Uh, el, las tecnologías no han sido nunca un objetivo en sí mismas, es decir, no hemos querido implementar una nueva tecnología porque nos apasiona la tecnología, que también, sino como nuevas herramientas para conseguir lo que siempre hemos querido, que es la comunicación de las instituciones patrimoniales con el público y la implicación social con este, con este patrimonio. Entonces, como, como tenéis aquí en, en pantalla, las tecnologías son herramientas para conseguir los no objetivos en sí mismas. A todos nos ha pasado, o me imagino que a vosotros también, que te llega el director o el responsable político y te dice, mira, quiero algo de realidad virtual, sea lo que sea. No, no es la mejor manera de empezar, pero bueno, entonces tenemos que buscar un problema que solucionar con la realidad virtual. Pero nosotros hemos intentado siempre uh, analizar los problemas y dar una respuesta tecnológica, la más adecuada, a cada problema. Entonces, normalmente, eh, siempre puedes encontrar, digamos, en tu cartera de, de, de soluciones alguna que, que encaja. Pero, pero es importante no, no aplicar el, la solución antes de tener un problema. Entonces, ¿en qué nos podemos, eh, ¿en qué nos podemos apoyar? ¿En 3D, en realidad virtual, en realidad aumentada? Luego veremos un poquito por encima de los conceptos, por si, por si alguien no los tiene del todo claros. Yo soy un apasionado de las narrativas, de la nueva narrativa. En realidad utilizo la tecnología sobre todo para, para introducir el storytelling o la narrativa. Uh, y, y eso nos ha, nos ha funcionado siempre muy bien. Tenemos un concepto nuevo, que, que esta, esta propia conferencia es un ejemplo de, de, de ello, que es la telepresencia. Esto, de, de hecho, existe desde que existe Skype, como quien dice, ¿no? hace, hace ya más de 10 años pero nunca lo habíamos aplicado como lo estamos aplicando ahora. Y esto también nos puede llevar a, a modelos de consulta cultural o de consumo cultural o turístico diferentes de los actuales. En pandemia se puso más o menos de moda el hacer visitas online a sitios con un guía remoto. No pasó de ser un experimento, pero yo no descarto que en un futuro tengamos eh, turismo virtual y que realmente sea sea, un, sea un, un sector completo. ¿eh? Yo no, no pienso, no pienso que, esto, que esto vaya a desaparecer al contrario. Yo pienso que, va, que vamos a verlo crecer desde, desde el inicio. Y con todo esto que podemos generar, podemos generar lo que nosotros estamos trabajando últimamente que son las llamadas experiencias inmersivas que van desde casi os diría que desde la ópera o al circo son las primeras experiencias inmersivas y nosotros ahora lo hacemos con tecnología, pero hay, hay diferentes ejemplos. Uh, por ejemplo, un mapping en el interior de una iglesia o, o, o cualquier otra cosa por el estilo. Incluso una, una buena narrativa en, en una, con una audioguía puede llegar a ser una experiencia inmersiva. Es una experiencia, una buena película, dos, cuando estás en el cine te olvidas de que estás en el cine. Eso, cuando tú estás inmerso realmente dentro de la historia, eso es lo que, lo que nosotros queremos conseguir. ¿Qué nos permiten como, como gestores de patrimonio, gestores de comunidades gestores de público que nos permite una experiencia inmersiva más allá de una visita libre, nos permite marcar el ritmo. Entonces, lugares donde la visita es quizás demasiado apresurada, te permiten darle la pausa que, que quizás necesita. Nos permiten dirigir la mirada a partir de los diferentes recursos, lo que proyectas en un sitio, lo que proyectas en otro. Puedes hacer mirar a la gente a un sitio a otro y, y, y en cambio, y para el público ¿qué es, qué es lo que tiene la experiencia inmersiva como 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 diferente o como ventaja respecto a una visita tradicional de entrar en un sitio, mirar y salir, eh, pues que permiten al público no solo ver, sino vivir una experiencia. Lo de experiencias, no sé si, si, habéis, estado, o si habéis visto la, la última conferencia de, de Mark Zuckerberg eh, con, con el cambio de Facebook a Meta, un, una persona se ha entretenido a hacer un vídeo con todas, las con todas las veces que dice experience. Y creo que dura más de un minuto. Experience, experience, experience. Bueno, pues no, no hace falta que lo diga yo tampoco. Uh, ¿Qué quiero decir cuando, cuando hablo de ver, no de, no de vivir? Uh, pues una cosa que la gente de Airbnb podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con su modelo de negocio y de las consecuencias que puede tener en las ciudades. Pero lo que no hay duda es que son muy listos y que tienen muy claro. Uh, su propuesta de valor que tiene respecto a, a otras posibles. Entonces, os voy a enseñar un, una publicidad que, que tienen de un minuto. Uh, ahora, perdona, perdona, dejo de compartir para compartir de nuevo porque no sé si, sí está como compartiendo sonido. Okay. Uh, os comparto en pantalla completa. Bueno, sí, ya está bien. Sí. Don't, go to Paris. Don't tour Paris. And please don't do Paris. Live in Paris. When you Airbnb in Paris, you have your own home. Make your bed. Cook. You know, the stuff you normally do. The stuff you normally do. Don't go to New York. Don't go to Tokyo. Don't go. Live there. Live in Malibu. Live in the East Village. Live in Shinagawa. Feel at home. Anywhere. Do your regular routine. Wherever you go, don't go there. Live there. Bueno, el, el concepto me parece que está muy claro. Don't go there, wherever you go, don't go there, live there. Nosotros como gestores de patrimonio deberíamos eh, imbuirnos también de, de esta de este moto. Porque, y deberíamos ser capaces de, de, si estamos transmitiendo, pues, no sé, una, lo que sea, un, un lugar medieval o un palacio del siglo XVIII, no se trata de ir a ver ese palacio, sino de vivir ese palacio. ¿no? Y, y eso, mmm, si conseguimos eso, a través de los medios que sean, eh, la gente va a salir diferente, va a salir eh, emocionada, impactada, y va a tener una relación al final con, con esta con este patrimonio diferente de una cosa que simplemente ha visto, sino que va a formar parte de ello. Bueno, aquí tenéis el pequeño mapa de Cataluña, donde estamos, para que nos ubiquéis en, en, en Europa. Uh, os voy a poner tres ejemplos muy rápidos. Ampuria, uh, San de Taúl y Ullastret están relativamente cerca, dos están en la costa y uno está cerca de los Pirineos, en las montañas que, que dividen o que se separan o unen, como depende de cómo quieras mirarlo. Uh, Francia con España. Uh, el primer caso es el de las ruinas de Ampurias, que como veis aquí en esta imagen, ahora en 2021 tiene un Traveler's Choice de, de TripAdvisor, tiene una puntuación muy, muy buena, uh, y pero esto, esto no, no, no siempre ha sido así. Y como veis aquí, veis unas ruinas, es una ciudad griega, es donde se, donde se sentaron los griegos en, en, la costa, en la costa catalana, y como veis la playa está literalmente... Uh, unos árboles más allá, es decir, está compitiendo totalmente con el, con el turismo de, de sol y playa, está totalmente integrado. ¿Qué es lo que, qué es lo que pasaba? Que en el yacimiento de Ampurias, es que como veis, es, como habéis visto allí, es, es muy grande, eso es solo la ciudad griega, luego hay una ciudad romana en la parte de arriba. Eh, los visitantes cuando llegaban allí solo veían piedras, 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 yo mismo, y, y se aburrían al cabo de 20 minutos, 25 minutos. Y ya preguntaban por la salida se si iban de allá uh, lo más rápido posible porque no entendían nada. Uh, entonces, ¿cuál ha sido el, el proyecto de, 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 de la dirección de Ampurias? Um, hacer que, lo, lo que os decía, vivir estas ruinas, no simplemente ver piedras, sino entender qué es cada uno de estos lugares. Entonces se, se creó una audioguía, que es lo que nosotros trabajamos con, con ellos, una audioguía muy teatralizada, con un guión muy trabajado que te iba explicando en cada momento qué es lo que estabas viendo a, a tu alrededor. A la izquierda tenéis una, una fábrica de salazón, veis la puerta, por esta, por esta puerta oeste, a la derecha tenéis unas escaleras, subir estas escaleras. Pues subían las escaleras, aquí estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a, y a cada uno de los espacios le correspondía un pequeño audio teatralizado, uh, que, que ahora, os, ahora os pondré uno para que para que lo escuchéis, para que veáis un poquito el tipo de, de teatro que hacemos, siempre sobre bases científicas. ¿eh? Aquí trabajamos totalmente de acuerdo con los, con los arqueólogos que, que, que trabajan el, en el yacimiento y, y sacamos a la superficie historias que son plausibles, evidentemente no conocemos a los personajes que vivían aquí, pero sí que son totalmente plausibles con, con la vida de los, de los griegos, los romanos o los íberos que se incorporaban al imperio romano, que es lo que os explicaré. Luego se creó un nuevo centro de visitantes, un nuevo audiovisual, una nueva visita inmersiva al criptopórtico, que es esta parte de como esta galería, con unos actores eh, proyectados que también te explican una fiesta y te explican el el, el, digamos, el señor de la casa, el criado que se ríe de él a sus espaldas, etcétera, Muy teatralizado. También tiene una visita guiada con realidad virtual y sobre todo las visitas teatralizadas que veis aquí en la, en la parte de abajo, veis aquí una... A Faustina, que es, son una pareja, Cayus y Faustina, que nos van, nos van recibiendo por, por, todo el, por todo el yacimiento. Os pongo un momento la, la audioguía para que la escuchéis. Parece mentira que una palabra pueda cambiarlo todo. ¿Cuántas veces ha atravesado el foro con la cabeza gacha? Esquivando la mirada de los romanos. Hoy, en cambio, pisa las losas con un aplomo desconocido. Ciudadano. Ciudadano romano. ¿Quién se lo iba a decir? Y algún día, tal vez, Edil. Si le oyeran sus mayores. Los viejos íberos no ven la novedad con buenos ojos. Llevan tiempo protestando. Ya estábamos bien como estábamos, dicen. Cada uno en su casa, como siempre. ¿Agachando la cabeza, como siempre? No, gracias. Que protesten si quieren los viejos. De todas formas, pronto no les entenderá nadie. Los más jóvenes ya solo hablan latín y lo hablan mejor que los griegos, dicen. Cada uno en su casa. ¿Quién se conforma con una casa cuando puede tener un imperio? Aquí el audio guía sigue relatando otros espacios, pero nos interesaba mucho explicar este proceso de, de incorporación de los íberos al imperio romano que es un, es un tema que, que puede parecer lejano, pero en realidad es un, un tema que se repite siglo tras siglo, que es el de la incorporación de, de, las, de las élites indígenas a, al proyecto general colonizador. Entonces, es un, un tema muy difícil de, de tratar, pero que, que, es, eh, que es muy, muy interesante y que... Y que aquí nosotros estamos muy contentos de cómo, de cómo funciona. Uh, vamos a, os, os voy a explicar en, uh, también en cinco minutos otro proyecto que es el que, el que más uh, reconocimiento uh, nos, ha, nos ha dado a, a los equipos que hemos trabajado con él, que es un, un mapping. El mapping, simplemente esta diapositiva, es para, para enseñaros un poco que un mapping no es simplemente proyectar sobre una pantalla, sino que lo primero que se hace es... Eh, escanear esa, esa fachada o ese edificio o el espacio donde se hace el mapping y entonces a partir de unos programas específicos se, se crean luces, eh, luces virtuales o personajes virtuales que interactúan con el elemento físico, en este caso una fachada, pero que no simplemente se proyectan, sino que interactúan y que pueden pasar por detrás de las columnas, salir de los balcones, etc. Etcétera, etcétera. En este caso, en el, el segundo que os, que os voy a explicar, es el de San Clemente de Tahuí, es una iglesia románica del siglo XII, eh, que, que, es declara, que es declarada desde el año 2000 Patrimonio Mundial por todo el conjunto de las iglesias del Valle, y que a la izquierda de todo podéis ver cómo era en 1907, me imagino, que debe ser esta foto, uh, y mm, por el, el tráfico que había de obras de arte. Eh, en estos momentos de principios del siglo XX, eh, para evitar la, la exportación a Alemania y a Estados Unidos, que tenían diferentes compradores de arte eh, dando vueltas por, por España, Francia e Italia, eh, eh, después de unas peripecias bastante estrambóticas, se, se arrancaron las pinturas murales, pinturas que estaban en la pared, y se llevaron a un museo eh, en Barcelona, que es lo que tenéis aquí a, a la derecha. Uh, esto que tenéis en medios es como era la, como era la iglesia en, los, en el año, aproximadamente el año 2000-2005, que es cuando empezamos nuestra, nuestra intervención. Entonces, había unas copias hechas sobre yeso en la, en la iglesia, porque las pinturas se habían trasladado al museo, a 300 kilómetros de, de, de su emplazamiento. Entonces, a nosotros nos tocó uh, intervenir en esta iglesia. Eh, para restaurarla, pero también para darle un, un nuevo motivo, y luego veremos la gráfica, un nuevo motivo de, de visita, porque a pesar de ser patrimonio mundial, las condiciones, las condiciones en que estaba la iglesia para ser visitada eh, eran muy deficientes. Había humedades, había goteras, eh, había habido conflictos con el ayuntamiento y entonces eh, las iglesias estaban cerradas. En, durante la semana solo abrían los fines de semana eh, se iba perdiendo público a marchas forzadas, la visita a la iglesia como máximo era de, de 15-20 minutos porque no había elementos para, para ver más allá de dar la vuelta por dentro y ver unas copias de las pinturas, entonces lo que, lo que nosotros mmm, imaginamos es devolver las pinturas de forma virtual a su, a su emplazamiento es decir, volver a poner las pinturas que son una de las más conocidas del del arte catalán en su lugar, ya que no podíamos hacerlo en, en forma física, hacerlo de forma virtual y dejar ver también este proceso de, de arrancado de las pinturas y, y, y dejar abierta esta, esta pequeña reflexión. Entonces, lo que hicimos después de muchas pruebas y de, y de no tener muy claro si, si sería posible o no, hicimos muchas pruebas y conseguimos un, un esquema de seis proyectores que dos están en, por encima de la caseta de entrada, dos en los laterales, dos escondidos detrás de, del altar. Y, y lo que conseguimos es, es esto que tenéis aquí. Esto es un ciclo de visita de aproximadamente 40-45 minutos, en el cual tú cuando entras ves la imagen central, que son las pinturas que realmente existen en, eh, en el museo, proyectadas sobre la pared. No se trata de un espectáculo, sino de una reconstrucción virtual digamos de, 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 su, de su estado uh, actual entonces luego tenemos sí un, un pequeño audiovisual de nueve minutos nueve diez minutos que nos enseña cómo fueron pintadas estas pinturas y que cuando acaba nos lleva a la parte de la izquierda que es donde vemos las paredes sin las pinturas pero sí con los restos que como podéis ver en, en los laterales o en la parte central todavía hay bastantes restos de cómo de cómo de, 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 estas, estas pinturas. Vamos a, a ver si podemos saltar al video. Ok, sí. Os pongo un minuto de resumen de cómo es el mar. Bueno, ya veis, habéis visto un poco el, el ciclo y después mmm, llega a esta parte final. El éxito ha sido inmenso. Es probablemente de los primeros mappings eh, instalados de forma permanente en un, en un edificio medieval. Había ya, hay algunos ejemplos en Francia, sobre todo, de exteriores, en temas de verano, fines de semana, pero de forma permanente como interpretación del patrimonio no, no es demasiado frecuente. Y bueno, ha ganado premios en todos lugares, en Estados Unidos, Italia, etcétera, es, y, y sigue funcionando, lleva más de siete años de funcionamiento y, y con, con éxito total, ya lo veréis luego. Realidad virtual. Eh, la realidad virtual eh, es, eh, digamos, como, como base técnica lo que tiene es estas gafas, eh, que lo que hacen es hackear los sentidos, es decir, poner una pantalla delante de cada uno de los dos ojos... Y, y crear un mundo virtual a tu alrededor, de forma que si tú mueves la cabeza como el dispositivo sabe cuál es tu posición, te muestra una parte de este mundo virtual que te está, que te está rodeando. Entonces, nosotros utilizamos esto mismo para otro proyecto, en este caso Ullastret, que está al lado mismo de Ampurias, de las ruinas romanas, pues estos son los de los de enfrente, son los íberos con los cuales los griegos estaban comerciando. Es decir, si Ampurias se puso allí, es porque delante tenía la capital de los, de los íberos de, de esta zona. Entonces, aquí lo que teníamos era una gran cantidad de conocimiento arqueológico que había que traspasar al público porque la gente no se imaginaba cómo eran las ciudades íberas. Hicimos una reconstrucción en 3D y, de nuevo, hicimos. Eh, aquí tuvimos dos, eh, dos, dos, digamos, dos estrategias de comunicación diferentes. Una pequeña sala inmersiva que nos hubiera gustado que fuera más grande, pero es la única sala que teníamos disponible, en la cual tú vives una pequeña experiencia de un jefe de la tribu que vuelve en sueños a la ciudad, etcétera. Y esto mismo lo vivías también en, eh, con gafas de realidad virtual, en eventos, eh, en eventos especiales, fines de semana, etc. Os pongo un momentito, vamos a ver si tengo por aquí, idioma pingo y estrés, sala inmersiva. Os pongo un momentito la sala inmersiva para que os hagáis una idea de la historia, cómo, hacemos, cómo utilizamos también la narrativa. Calle cualquiera. He vuelto a casa. Huelo el aroma de la leche recién ordeñada y el polvo del grano al ser batido. Oigo el griterío de los niños y miro a derecha e izquierda, pero no los veo. ¿Dónde están? Es un sueño, pero parece real. Bueno, con esto pienso que es, es suficiente. Entonces. Eh, si, tenéis, si, si os interesa el tema del guionaje y cómo traspasar el conocimiento científico a, a, a temas narrativos, mm, hacéis alguna pregunta y, y lo podemos comentar. Aquí teníamos un, un ejemplo de realidad aumentada, pero como vamos un poquito justitos de tiempo, prefiero daros tiempo a, a que preguntéis. En este caso era simplemente una visita infantil donde hay una serie de animales que hay que buscar a través de los cuadros del museo. Uh, y luego lo, lo que estamos trabajando últimamente nosotros es que si, si habéis visto en, tanto para el mapping, realidad virtual, realidad aumentada, siempre necesitamos el, el, el 3D de los, de los edificios y de los, y de los propios objetos de museo como base para crear estos, uh, estas experiencias inmersivas. Entonces nosotros hemos, estamos haciendo un programa, que es el programa Girabol, nos os paso el vídeo, tenéis el, el vídeo en los enlaces, con el cual estamos escaneando en 3D. Objetos de museo y edificios patrimoniales de aquí de Cataluña, y estamos haciendo una serie de, de aplicaciones educativas y de accesibilidad, por ejemplo, también donde eh, escuelas, institutos, universidades, centros de, con disminuidos, etcétera, tienen acceso a estos, a, estos, a estos modelos 3D, pero también tienen actividades para crearlos ellos mismos, por ejemplo, aquí a la derecha. Con un simple smartphone se puede generar un 3D de calidad más que suficiente para, para colgar en Internet y compartir un patrimonio que en este caso ya es tuyo. Lo que estamos haciendo con escuelas es eso, que cada escuela está escaneando pues, no sé, la, el patrimonio que tienen en su municipio y lo están subiendo a Internet y están haciendo pues, una ruta por su propio patrimonio escaneado. Eso es, claro, a, a una clase si les dices que lo hagan con lápiz y papel, pues lo hacen. Pero si les dices que con su teléfono van a generar un 3D, pues funciona muchísimo mejor. Y como os decía, la, la, la pregunta: ¿de puede una experiencia inmersiva cambiar una dinámica cultural, incluso socioeconómica? Eh, sola no. Es decir, si, vamos a, si montamos un mapping en un sitio y si simplemente hacemos eso, no vamos a cambiar nada. Pero si esto está inserto en, una, en un proyecto que, 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 está, que está trabajando con más cosas, eh, realmente sí. Nosotros. Tenemos estos tres casos que os he enseñado, Ampurias, Ullastret y, y, y Taúl. Se cambió claramente la dinámica de, de visita y en el caso de Taúl incluso uh, la, la generación de, de, de visita no solo a la iglesia sino al valle en general fue, fue absolutamente diferente. Aquí veis por ejemplo en 2001, 2002, 2003 el número de público... Que, que visitaba a la iglesia de San Jiménez, estaban que sobre 70, 71, 69, empezaron los problemas económicos y etcétera, y, y fue bajando. Y en del 2011 al 2013, veis que se perdió hasta la mitad, hasta la mitad de público, porque había una crisis de gestión muy importante. Entonces, cuando hicimos nosotros nuestro nuestro proyecto que tampoco estaba muy ligado a, a grandes campañas de comunicación, no hicimos ninguna comunicación, simplemente ha sido el boca a oreja y los premios que ha ido consiguiendo. Y ya lo veis que en tres, cuatro años estábamos otra vez en los 60.000 visitantes, que, que es... Eh, y, 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 os, y os puedo asegurar que, que todo el mundo en, eh, en, en nuestro entorno patrimonial y, y turístico se ha convertido en el recurso. Dejo de compartir pantalla. Uh... Uh, en, en el recurso uh, atractivo por, por excelencia. Incluso uh, otros, otros pueblos han, han intentado copiarlo y, y generar otras, uh, otros atractivos uh, similares. Si os parece bien, yo lo dejaría aquí. Estamos a ahí media. Tenemos media hora todavía para hacer preguntas. Si tenéis algún, alguna pregunta sobre uno de estos ejemplos concretos, este PowerPoint está, está en línea. Lo podéis consultar. Y, Supongo que la gente del banco os podrán, os podrán, uh, uh, os podrán poner alguna, el enlace para que os lo podáis descargar. Veo una pregunta ya, en el caso del carnaval, ¿cómo generar una experiencia inmersiva? El carnaval es una experiencia inmersiva. Entonces, yo el, uh, no recuerdo, no recuerdo uh, doy clases también en, una, en otra universidad dedicada al turismo y, y una alumna, pienso que colombiana nos trajo una, una propuesta de, una casa de, de la casa del carnaval, de poder experimentar el, el carnaval eh, cuando no está en marcha. ¿no? Y bueno, se puede hacer, sí, se puede hacer, claro, pero hay que analizarlo muy bien y, y ver qué, qué se puede dar. Jesús. Albert, tenemos Dime. aquí a Tatiana, mi colega Tatiana Koppelman, que está recibiendo todas las preguntas que recibimos en el chat. Y para hacerlo más eficiente el proceso, le damos la palabra a Tatiana, que las edita. Estupendo. Y te las pasa. Hay muchas preguntas, te lo advierto ya, ¿eh? muchísimo interés. Eh, también, o, otra cosa, cualquiera, es decir, vamos a, vamos a poder resolver algunas en media hora, como mucho 30. Uh, si, si hay preguntas que quedan por responder o consultas, uh, yo no sé qué medios tenéis para hacer algún chat o, o hacer un. un. un tenemos, tenemos, ¿no? tenemos algunas, algunos, algunos, algunos canales para hacer eso y correcto, simplemente nos en contacto. Las, correcto, haced las preguntas por escrito y yo os las contesto por escrito en un par de claro, días. Claro que sí. Adelante, Tatiana. Muchísimas gracias, Alberto. Eh, las primeras preguntas que tenemos están relacionadas a la parte financiera. Entonces, una de las preguntas es eh, efectivamente cómo es que se ha financiado la producción de las aplicaciones de realidad eh, aumentada y realidad virtual en estos sitios patrimoniales donde has trabajado. Uh -huh. Y también les gustaría saber si es que eh, estas experiencias se monetizan de alguna manera o si son plataformas de acceso gratuito. En, en los tres casos que habéis visto, forman parte de un programa de sponsorización que uno de los bancos más, eh, más importantes de España, en este caso La Caixa o Caixabank, ahora se llaman Caixabank, um, eh, tenía un convenio con el gobierno de Cataluña para financiar una serie de de intervenciones y, interve y financió algunas de restauración y otras de, digamos, de, de comunicación o de nuevas tecnologías. Y estas se, se financiaron gracias a la, a la participación de, de este banco. Y sí, son, normalmente en, en, en todos estos lugares se cobra, se cobra entrada. Uh, algunas intervenciones son más caras, la del, la del mapping de Taúl realmente es, es, es cara. Pero, por ejemplo, la de 3D y la, la que os he enseñado de la audioguía, en realidad, la audioguía y las visitas. Si, si miráis eh, TripAdvisor, por ejemplo, de, de Ampurias, veréis que lo que todo el mundo destaca es la visita teatralizada. Entonces, eh, no, no siempre es necesario eh, invertir muchos centenares de miles de dólares en, eh, en tecnología, porque lo que a la gente le interesa son las historias. Y, cuando, y la tecnología nos sirve para explicar historias eh, de formas que, que una persona no puede hacer. Pero no nos olvidemos de, de los otros recursos. Es la, 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 nosotros siempre intentamos utilizar la tecnología menos avanzada posible. Sí, la que sabemos seguro que va a funcionar. Entonces, cuando, para hacer un mapping... Vamos a, vamos a buscar los, no los, los proyectores más avanzados, sino los más seguros. Y, pero claro, lo que hacemos con un mapping no lo vamos a poder hacer con, con nada más. Pero si con una hoja de cartón impresa en tres tintas logramos lo que queremos, no vamos a hacer un mapping. Si podemos, utilizarlo con, o, 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 si, si podemos resolverlo con un audio guía que nos vale 10 veces menos, no vamos a utilizar una tecnología porque sí. Otra cosa es utilizar la tecnología como elemento de marketing, de decir, ¡Hey! Nadie lo tiene y lo, lo tenemos nosotros. Eso sirve durante un año, pero más no. Y por ejemplo, para el caso de Taúl, ¿qué aproximadamente qué costo tuvo ese mapping? Pues uh, um, para que os hagáis una idea, aproximadamente un medio millón de dólares. Uh, pero tenéis que pensar que en este, en este, la mitad fue mapping y la otra mitad fue intervención en la iglesia reparación de tejados, restauración de las paredes, etcétera. O sea, un cuarto de millón de dólares aproximadamente. Pero bueno, eso en, en precio precio España, claro. En Estados Unidos sería el doble y en algunos países de América Latina me imagino que sería seguramente la mitad, porque no es una cuestión de lo que valen los proyectores valen, pero, pero el, el coste más alto es el de horas de, de diseñador, horas de, de técnico, etcétera. Entonces es muy variable en, en función de los países. Bueno, y hablando justamente de los perfiles, eh, una de nuestras preguntas es saber pues, cuáles serían los perfiles técnicos profesionales que se necesitan para poder incorporar la tecnología del patrimonio. Y si es que conocemos algún proveedor de, de este tipo de eh, soluciones que estén, o sea, sabemos que están los, en España, pero que tengan presencia en, en Latinoamérica. Yo. Eh... Españoles con presencia en Latinoamérica, la verdad es que no conozco demasiados. Nosotros tendemos, los catalanes miramos siempre un poco, la, 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 hacemos proyectos pequeñitos, en, en Madrid se hacen proyectos más grandes. Uh, entonces nosotros tendemos a buscar empresas pequeñas y medianas y hacemos la coordinación nosotros, es decir, no entregamos todo el proyecto a una empresa, sino que este es nuestro, nuestro esquema de trabajo, ¿eh? Coordinamos nosotros, buscamos guionistas, buscamos eh, técnicos, buscamos eh, dibujantes, buscamos artistas 3D y coordinamos nosotros. Entonces, claro, es mucho más trabajo, pero es mucho más barato. Eh, también puedes dar todo el proyecto a una empresa de la cual tú te fíes, te va a costar el doble porque te van a hacer la coordinación ellos y, y es así. Entonces, empresas con presencia en, en Latinoamérica. Jesús me está hablando de unos de una empresa de Madrid que yo, que yo no conozco que sí que tienen que han trabajado para, para el banco y que tienen proyectos muy, muy, muy interesantes, pero os puedo garantizar que cualquier empresa de España si, si tiene la oportunidad de trabajar en, en América va, va a venir seguro ¿eh? Muchísimas gracias Ahora y, perdona, también... y Lo que me decías de perfiles, yo pienso que sobre todo mmm, necesitamos el perfil técnico de cultura que sea eh, valiente, que sea innovador y que sea un poco heterodoxo, porque los, los, or los, eh, los ortodoxos normalmente eh, les cuesta asumir el peaje que tiene la creación también, porque la creación siempre tiene el de decidir si esta muralla llegaba aquí o llegaba allá, no tenemos los datos. Si no tienes los datos, tienes que escoger la, lo más plausible. Pero ahí tienes el historiador, el arqueólogo que no se atreve. Necesitas gente valiente. Y luego, bueno, pues... y, nece y, y luego necesitas que los perfiles técnicos, tanto técnicos como artistas, sean sensibles al patrimonio. Porque hay, hay mucha gente que no lo es. Y entonces que, que, que intentan crear su obra. Y no se trata de eso. Se trata de todos trabajar para generar algo en función de ese patrimonio. Eh, justo lo que estás diciendo es un, un perfecto este, camino a nuestra segunda siguiente pregunta, que es, bueno, que uno de los temas fundamentales del patrimonio es justamente la autenticidad, ¿no? Entonces, pues, que cómo, ¿cómo estas experiencias dialogan o debaten con la autenticidad del valor del patrimonio? Y llevado de la mano con esto es cómo estos cambios en, en, con la digitalización eh, pueden, pueden mejorar o, 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 o en general... Cambiar el trabajo que tienen las diferentes, los museos o diferentes instituciones de gestión del patrimonio en su, en su trabajo del día a día. Yo en, en esto soy, soy un firme defensor de la utilización de las tecnologías como, eh, como garantes de la, de la autenticidad. Es decir, cuando nosotros solo podemos, eh, si tenemos una muralla de una ciudad antigua, y la queremos recrecer para que la gente se imagine cómo era. Lo vamos a hacer en físico. Hace 30 años lo teníamos que hacer en físico. Y ahí sí que hay un problema de autenticidad, porque va, vas a poner la lámina de plomo, que si la carta de Londres, etcétera, etcétera. Vas a estar ahí pegándote bofetadas todo el día si la gente lo entiende y nadie entiende nada y todo el mundo se piensa que lo que está ahí es de verdad. Y, y no vas a poder diferenciar lo que tú haces. O sea, es, esto era mi vida anterior, mi vida anterior en. En el Servicio Patrimonio Arquitectónico era siempre este debate. En cambio, la tecnología, por ejemplo, en Taúl, nosotros tenemos los tres estadios, pero son virtuales. Es decir, nosotros proyectamos, pero en cada media hora tienes tres minutos donde tú ves la realidad física. Y ya está. Entonces, tú luego puedes crear mmm, lo que tú quieras, puedes crear cosas contemporáneas que siempre tienen que estar refrendadas por el máximo rigor histórico. Es decir... Eh, es lo que, lo que te decía, tienes que tener historiadores valientes que se atrevan a, a, a hacer hipótesis que no todos lo son que, que se atrevan a hacer la hipótesis y, y a que si descubrimos algo, en, en Ullastret por ejemplo, donde pusimos el puente pues luego se excavó y no está allí está a 100 metros más para allá, pues vamos a tener que cambiar el 3D, pero no hemos construido un puente <laughs> entonces no tenemos que destruir un puente y volverlo a hacer, en, en digital cambiar una cosa no es ningún drama, entonces para mí la tecnología justamente es el garante de la, de la autenticidad y, 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 lo que, y lo que hacemos ahí el método con el que trabajamos para, para hacer los guiones es siempre trabajar primero con los arqueólogos que nos dan una lista de conceptos eh, una lista de personajes una lista de, de eventos que luego le pasamos esto al, al, al guionista y él construye a partir de estos elementos y construye una historia que es ficticia pero que es, que es posible. Es decir, no trabaja el guionista a su aire, sino que trabaja siempre con el objetivo de poner en ese guión eh, los, los elementos eh, que, históricos que conocemos. Por ejemplo, el hecho de que había animales, de que los animales corrían por, por las ciudades ibéricas. Cuando el jefe vuelve lo dice, oigo los niños jugar el, el aroma del, de la leche recién ordeñada. Estamos colocando, ahí estamos colocando, tenemos un vídeo muy muy divertido, con todos los conceptos históricos que estamos colocando en esa narración, que tú dices, bueno, esto es inventado todo. Es inventado el personaje, que además es un sueño, pero todo lo que está diciendo es conocimiento arqueológico 100%. Muchísimas gracias Alberto Bueno, esos son un poco los, la, las ventajas ¿no? pero quisiéramos saber cuáles son los, los obstáculos que, que han enfrentado para poder incorporar estas tecnologías al, a la gestión del patrimonio yo, yo diría que en algunos casos reticencias de, de digamos de conservadores eh, o de directores de museo que no que no, que no promueven este tipo de, de de discursos porque consideran que son uh, frívolos. Uh, esta, la, la visión de esto como frívolo, o, la, o en algún caso también la, la hipermercantilización de, de la utilización de la tecnología. Es decir, bueno, bueno, ahora vamos a vender entradas aquí a chorro y lo que me interesa simplemente es vender entradas. Um, además de eso, luego otro tema es lo que te decía: nosotros intentamos utilizar las tecnologías más, más seguras más probadas, no, también hacemos experimentos ¿eh? y hacemos pilotos, pero los hacemos con cosas pequeñitas que si fallan no pasa nada. Pero cuando vamos a, a cosas grandes, intentamos que sean muy seguras porque el mantenimiento, el mantenimiento es muy importante. Y en, en tecnología la evolución es tan rápida que, por ejemplo, la realidad virtual, o sea, es que cada año casi tendrías que cambiar de, de dispositivo. Y si no, y cada año estás cambiando de, de sistema operativo un par de veces en los teléfonos. ¿Cuántas veces se te, se te actualiza el, el sistema operativo del teléfono por año? Mínimo una, dos. Eso, quiere, eso, si tú tienes una aplicación, quiere decir renovar aquella aplicación, adaptarla. O sea, es, es, un, es un constante, es un trabajo constante, que no es lo mismo que hacer un folleto, tú tienes el folleto allí y ya está. ¿no? Es, el mantenimiento es, es un peaje, es un peaje alto. Muchas gracias. Eh, alguien del público nos menciona que, bueno, un buen guía eh, puede ajustar su narración según el público al que se dirige en ese momento y que si no será necesario estudiar eh, a más profundidad los visitantes antes de poder eh, atinar que, que la solución tecnológica sea la apropiada, ¿no? ya que pues, es un poco eh, inflexible. Absolutamente de acuerdo. En el, en, en el mapping de Taui, por ejemplo, tenemos dos versiones. Tenemos la, vers la primera versión, que, que es, digamos, entre comillas, universal y que parece que ha funcionado bastante bien. Y luego tenemos una segunda dedicada a centros educativos o, a, o digamos, a una visita más, eh, no tanto de experiencia como de, como de aprendizaje. Y, y este también está funcionando muy, muy bien. La tecnología te permite también hacer perfiles, y que, y que de, de alguna manera se vayan autoajustando a lo que, a lo que tú, a lo que tú como, como usuario uh, puedes hacer. pero es, es cierto que, que el, el buen guía, un compañero, decía, no hay nada mejor que un buen guía y no hay nada peor que un mal guía. y es, y es, y es cierto. O como decía otro también, un, un profesor, no debería ser nunca sustituido por una máquina. Mm. Pero hay profesores que deberían ser sustituidos por una máquina. Excelente. Eh, bueno, la siguiente pregunta es porque existen varios hoy día eh, patrimonios eh, submarinos o patrimonios sumergidos. Entonces, quisiéramos eh, saber si se ha explorado o alguna experiencia que se tiene con este, con este tipo de patrimonio que nos pudieran compartir y, y la visión sobre. ¿Cómo se puede apalancar la tecnología para este, estas formas de, de patrimonio? Sí, me, me parece interesantísimo. Es uno de los que teníamos en, en lista para, para el tema de 3D. Eh, de hecho, aquí en Cataluña, el, el Centro de Arqueología Subacuática eh, hace capturas fotogramétricas, hace capturas 3D de los yacimientos, son los que trabaja. Y vamos a ver, el, 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 una pantalla inmersiva, una sala. Con tres pantallas alrededor y una filmación con tres cámaras submarinas, y, y luego generar, digamos, como este esta cúpula a tu alrededor no tienes el agua, etcétera, es una, es una posibilidad. Otra es la captura o en 3D o en 360 del, de este patrimonio submarino, que yo pienso que se le puede dar un poquito también de narrativa, que te pueden ir explicando cosas, etcétera, y experimentarla con, con gafas de realidad virtual. Eso es, es muy, muy, muy potente. Una de las. Una de las experiencias, eh, digamos, de prueba de las HTC, pienso que era, o de, de Steam, se llamaba Blue o The Blue, que era un barco hundido con una ballena que pasaba a tu alrededor, etcétera, y era absolutamente impresionante. Yo creo, pienso que es, es un campo abonado absolutamente a, a las experiencias de realidad re virtual. Teníamos una. Una, una exposición que al final no pudimos hacer lo que queríamos, pero queríamos poner al público en la posición de los submarinistas, ¿no? de, de boca boca abajo y con las con las gafas ahí colgados. Teníamos un mueble diseñado ahí para poner a la gente, que era muy divertido, pero al final no, no salió, no, no tuvimos el dinero para hacerlo, pero el, el croquis a lápiz lo tenemos todavía ahí en el despacho. Increíble. Bueno, y una de las, de las siguientes preguntas aborda el tema de bueno, el patrimonio inclusivo. Sabemos que bueno, en la región de Latinoamérica tenemos muchísima desigualdad en cuanto al acceso tecnológico. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos podrías compartir respecto a esto? ¿Cómo podemos apalancar estas tecnologías y, y a pesar de las brechas que existen en cuanto al, al acceso de, de las mismas? ¿Cómo se podría o sea, darle más apertura y permitir que el, todo el público pueda disfrutar de, de esto? ¿no? Aquí tenemos, tenemos dos, dos posibilidades. Una es la, la, la aplicación de tecnologías in situ, ¿no? en, el, en el lugar de visita. Entonces aquí la, la accesibilidad es la accesibilidad al sitio, tanto física como económica, como cultural, etc. Entonces es, es el mismo problema que, que hemos tenido siempre. Digamos, ¿eh? es decir, simplemente se puede, se puede trabajar de esta manera. Luego tenemos otra, que es la accesibilidad de ordenadores. No sé qué tasa, me imagino que debe ser muy desigual por países y por, y por estratos sociales probablemente, pero la tasa de acceso a Internet. En, eh, es decir, mientras tengas Internet tienes, tienes una garantía de poder acceder a, 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 una, a todo, en realidad a todo. Y luego otro es la penetración de, de smartphones, la, la tasa de penetración de smartphones. En, desconozco, por unas clases que hice para, para Argentina, sí que tenía un poco más los datos, pero desconozco en este caso cómo, cómo debe estar repartido. Pero si tenemos, si tenemos un smartphone, ya tenemos un punto de contacto. Es decir, una, una persona, aunque no tenga nada más, si tiene un smartphone, tenemos un punto de contacto eh, donde, donde colocar diferentes cosas. Es decir, un proyecto 3D, eh, un proyecto inmersivo, aunque no tengas las gafas. Que, si tienes un smartphone y, una, y cartón, te puedes crear tú mismo casi unas, unas gafas de, de esto, ¿eh? sin necesidad de hacer campañas específicas para, para este tipo de accesibilidad. Pero hay muchísimas, muchísimas, uh, muchísimas cosas que, que estamos haciendo en realidad aumentada o en 3D o, o en, en vídeo o, o TikTok o cualquier cosa de este tipo que tienen que ver con la tecnología y que solo necesitan un teléfono móvil y con una conexión a Internet al otro lado. Entonces, este es el mínimo. Y luego el otro es lo que te decía, la, la tecnología puesta en sitios, que eso también, también es posible dependiendo de, hemos hecho también algún, algún camión tecnológico con, con, eh, con la instalación de la exposición dentro que está, que está girando y, 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 enseña, y enseña cosas en. en de forma itinerante. ¿eh? Eso también es, también es una posibilidad. Y luego tenemos proyectos específicos. Aquí en Cataluña también tenemos un, un 25 entre un 25 y un 30% de, de, de niños que están en situación rayando la pobreza. Y tenemos un, un, uh, un programa específico de ayudas a, la, a escuelas, aquí se llaman de, de alta complejidad, es una manera de decirlo, uh, para que tengan el, el autocar gratis para venir a nuestros monumentos. Porque el. El, digamos, el punto que hacía que no pudieran venir, no era el precio de la entrada, que son 3 euros o 4 euros, o si es una escuela de este tipo es, es gratuita, sino el hecho de tener que contratar un, un autocar para poner los 40 niños o 50 niños y llevarlos para allá. Este era el problema, se identificó y se hizo un, un programa de becas específico para, para este punto. Se puede, con becas se puede llegar a todos lados. Muchísimas gracias, Albert. Eh, y una última pregunta para cerrar y luego le paso la palabra a Jesús. Es, ¿Cuáles crees que van a ser las tecnologías que más van a influir en el patrimonio en los próximos años? Yo, yo pienso que, como os he venido diciendo, eh, el, el, las tecnologías 3D las vamos a encontrar en todos lados, también en el patrimonio. Estamos intentando que el patrimonio no quede atrás, pero vamos a, vamos a ver tecnologías 3D. En, en las tiendas digitales, en lo que ahora es la típica foto de, de un e-commerce, eh, se va a sustituir por un modelo 3D de, de todo, o sea, de todo, en los próximos 5 o 6 años. Luego, lo que dice Mark Zuckerberg del metaverso y todo esto, estamos en lo mismo, es, es, eh, es general, generar, o, o lo, que es, eh, lo que está haciendo Epic Games con el Fortnite, son generar entornos tridimensionales. Esta generación de, de entornos tridimensionales, y, y el hecho de, de tú ser capaz de generar modelos 3D del patrimonio, yo pienso que es una de las líneas que vamos a ver explotar en los próximos cinco años. La otra son los datos, la, la gestión de datos, el big data, la inteligencia artificial, pero eso requiere de un trabajo que, que se tiene que haber hecho antes y que muchas veces no está hecho, que es el de tener la documentación en, 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 en orden y abierta y de acceso público eso es, eso es lo más importante y es un proceso que aquí incluso en España eh, no está al nivel de Holanda o de Bélgica o de Alemania eh, hay mucha información online pero hay mucha que todavía no está online y eso es, esta, la apertura de, de información pienso que es una de las de los retos absolutos para, para el futuro y luego la telepresencia yo pienso que la, tele, la telepresencia, esto que estamos viendo, el, el, la, la visita, yo soy un firme convencido de que, de que va, va a haber gente que va a visitar las pirámides de, de México a través de la pantalla del ordenador, porque no van a poder ir a México, porque es, es exactamente lo mismo que el fútbol. Tú puedes ir a un campo de fútbol, sí, pero muchas veces vas a ver el partido de fútbol en televisión. Pues yo estoy seguro que va a pasar, va a pasar lo mismo. Pensaba que sería más rápido, veo que no, que la gente sigue queriendo ir a Venecia o a, o a, o a Perú, como es, como es lógico, porque siempre es, esto, va, esto va a ganar siempre. Es decir, la experiencia física real va a ganar siempre, pero no siempre la vas a poder tener. Entonces, tener, un, tener este contacto no es, no es ninguna tontería. Y hay, hay veces que la carrera de coches siempre la ves mejor por televisión que, que en el circuito. Ahora, nadie, o sea, si puedes estar en el circuito es una experiencia fabulosa, pero si tú quieres ver la carrera, a lo mejor es quedarte en casa. Vale, muchísimas gracias, Albert. Le paso la palabra a Jesús Navarrete. Gracias, Tatiana. Oye, Albert, muchísimas gracias. Esto está muy bueno y las posibilidades son enormes, de verdad. Es que yo creo sí. que nos tenemos que poner creativos y sacar todo lo que se nos ocurra, porque yo creo que hay un montón de posibilidades aquí. Fíjate que yo te iba a preguntar una cosa que tú respondiste al final, porque desde que arrancaste la presentación yo estaba pensando eh, en el famoso metaverso, que es lo, lo, lo que está ahorita todo el mundo hablando, pero ya, ya nos comentaste algo al respecto, pero ¿tú crees entonces que vamos en esa dirección o que vamos a poder incorporar? Yo, yo, esto? yo estoy convencido que sí, no sé si habéis visto uh, cómo era Ready Player One. Radio Player One, Radio la película de que es horrorosa, pues, o sea, como película es malísima, pero, pero el, lo, que nos, lo, que nos, eh, lo que nos traslada a este futuro distópico donde la gente vive en un cuartucho y, y, y juega con unas gafas en un mundo virtual, lamentablemente no está tan lejos, evidentemente eh, vamos a luchar para que no sea exactamente así, pero yo sí que estoy convencido que que, van, que las generaciones más jóvenes van a vivir un, una parte de su vida en el metaverso. Llámale como quieras. Pero de, de hecho, o sea, yo estuve unos años enganchado a los videojuegos de fútbol eh, y, y sí, sí, luego me, me quité, que es una droga, ya eh, estoy limpio, no, <laughs> juego poco ahora. <laughs> pero, pero sí, yo estoy convencido que, que las generaciones más jóvenes, sobre todo van a vivir una parte de su vida y van a tener contacto social eh, a través de... Y nosotros, de hecho, ahora, quizás no tenemos una estructura tridimensional que nos acoge virtualmente, pero esto que estamos haciendo eh, sería muy difícil si no, si no tuviéramos este metaverso. Esto es un, o sea, yo, yo pienso que ca cada vez más vamos a, vamos a tener muchos contactos virtuales que van a ser igual de reales que los físicos. Virtual no quiere decir que no sea real. Es, es, igual, de re, es igual de real. Esta, esta conferencia que hemos tenido hoy es, es exactamente igual de relevante y de real que, que si hubiera sido en, en, en físico. Ahora, esto no quiere decir que el, que el físico vaya a desaparecer de ninguna manera. Al contrario, se resignifica y tiene más importancia todavía. Lo que pasa es que lo vas a cuidar sí. más, porque vas a tener sí. todo lo virtual y entonces cuando haces una conferencia... Física, lo que no tienes que hacer es poner un panelista ahí que esté una hora hablando. Lo que tienes que hacer es que la gente pueda hablar entre ella y que se puedan comunicar y todo eso, que es lo que nos falta. ¿no? Este poder, a la hora del café, lo más importante de una conferencia siempre es la hora del café. ¿no? No, y, ahí, y en ese sentido me ha parecido muy interesante desde que empezaste a hablar el tema de la narrativa. O sea, el contenido y la narrativa son sí. esenciales porque Para como mí, tú sí. lo decías, al final de cuentas, las nuevas tecnologías son un medio son solamente un medio para llegar a nuestro fin que es el que nos junta en estas charlas todos los meses, ¿no? Que es cómo proteger, cómo potenciar, mm. cómo accesibilizar todo lo que es nuestro patrimonio y darle esa sostenibilidad que, que estamos buscando, ¿no? Así que yo creo que yo creo que nos hemos, eh, hemos llegado exactamente justo a tiempo al cierre de nuestra hora, Albert. Ha sido un gustazo tenerte aquí con nosotros y, y aprender un poco más de, de lo que son estas nuevas tecnologías. Eh, como te comentamos, hay más preguntas. Yo creo que te, vamos a, te las vamos a hacer llegar para que nos... Ningún problema, eh, Encantado respondas de, de Y poder compartirlas. La charla queda grabada y se subirá a la plataforma eh, de patrimonio uh -huh. vivo del banco. Eh, yo sé que también hay algunos... Eh, links que tú pusiste para uh -huh. tener más información sobre las experiencias que nos has compartido. Y evidentemente, pues nosotros seguimos a disposición aquí y contigo seguiremos en contacto, Albert, porque creo que hay oportunidades de colaborar por acá. Así Estupendo. que muchísimas gracias por nuestra parte, Albert, y muchísimas gracias, gracias a, todos a vosotros los que por acompañarnos hoy. Hasta luego y hasta la próxima charla. Gracias, espero que sea pronto. Hasta luego.